başa geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma, kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Zaman ödemez kefaretini, sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Çıkıyor bu yollar, inan, kader diye bir şey var. Sahide. Ay, ¿qué sucede? Por favor, siéntate. Tengo que decirte algo importante. Me llevarás de vacaciones, ¿verdad? Por favor, dime que nos vamos de vacaciones, por favor. ¡Ya estoy harta! Olvídate de las vacaciones por un momento. Debo contarte algo importante sobre Mahir. ¿Qué es? ¿Que averiguaste mi inteligente esposo era un asesino serial en Rusia? Porque él estudió en Rusia. ¿Qué es entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué descubriste, querido? Mahir y Asiye no están casados. ¿Cómo? ¿Qué dices? Mahir jamás ha estado casado. ¿Ella es su novia? ¿Son amantes? ¿Cómo saber si son amantes? Es muy complicado. Hay algo muy extraño que aún no descubro. Lo importante ahora es que si esto resulta ser verdad, si esos niños no son de Mahir y Asiye, entonces no tendríamos por qué compartir la herencia. Ahora ya entiendo. Tal vez no se casaron, pero tuvieron hijos. Tú mismo has visto que los dos niños lo llaman papá. ¿Quién en su sano juicio no le daría su apellido a sus hijos? ¿Y se casaría por amor, además? No lo sé. ¿Cómo lo probaremos? ¿Cómo los expondremos? Dime. ¿Cómo? Test de ADN. ¿Y quién lo hará? ¿Quién crees? ¿Qué? Solo tú puedes hacerlo. Eres la única persona que puede ser mi cómplice ahora, Sahide. Entiendo que con un cabello o el cepillo de dientes es suficiente. Serás detective. ¿Como detective? Voy a ser detective. ¿Lo serás? ¡Qué emocionante! Lo haré, puedo hacerlo. Lo del cepillo de dientes es asqueroso. Pero yo me encargo, ya verás. Si no son los hijos de Mahir, ya quiero ver la cara que pondrá tu padre. Eso será algo muy gracioso. ¡Qué emoción! Escucha, escucha. Si descubrimos que no son sus hijos, te prometo que te llevaré a donde tú quieras, Sahide. ¿Bali? ¡A Bali! ¡Llévame, por favor! Confía en mí, yo lo haré. ¿Estás bien? Nergis no vino a cenar, me preocupa. No te preocupes, ya hablé con ella. Va a estar mejor. ¿Y los chicos, Gulsun? Ellos ya comieron, señor Harun. Tenían tanta hambre como un dragón. Ugur tenía hambre porque hoy jugamos un partido. Y anotó muchos goles. Me dejó en ridículo. Tenía mucha hambre. Perdió a propósito contra Ugur. Claro, parece un buen tipo si no fuera porque es tan irritante. Es cierto. Jugaré con él para que me derrote. ¿Sahide? ¿Qué estás mirando? Eres un encanto. Como si fuera la escena de una película.
La familia feliz. ¡Es tan lindo! ¿Y tan irreal? ¿Por qué no sería real? Nadie te habló a ti, Wilson. Sigue con tu trabajo y vuelve rápido a la cocina. Lo siento, señora Nedret. Nadie pidió la opinión de Sajide y ella sigue haciendo comentarios. No estoy al mismo nivel que ella. Solo fue una broma. Es todo. Te preguntaré algo, Asiye, pero por favor dime la verdad. ¿Nunca tienen discusiones o algo así? Deben enojarse de vez en cuando. A veces me dan muchas ganas de matar a Razi. Es porque eres una psicópata. Qué pena. Pero si hay una psicópata aquí, esa es... ¿Dónde está tu hija, Asiye? ¿Qué insinúas, Sajide? Nada, era una broma. Qué buen padre, ¿no? Mírenlo. Tan protector y tan amoroso. Ellos son tu todo, ¿verdad? Así es, lo son. Terminemos con esta conversación. Disfruten la comida. Pero, suegro, tú siempre estás enojado. No seas así. Déjanos divertirnos, Sajide, y reír. Sajide, ya es suficiente. Por favor, cállate. Come tu cena, ¿sí? Basta. Estoy comiendo. Estaba pensando en celebrar mi aniversario con Razi. Querida Helene, ¿tú podrías planearlo? Y díganme, ¿cuándo es su aniversario? ¿Su aniversario de bodas? ¿No saben cuándo es? Díganme, ¿cuándo es su aniversario? No esperamos días especiales para sorprendernos mutuamente. ¡Qué romántico! ¿Eso es calabaza? Sí, señor Semal. Comeré un poco, me encanta. ¿Verdad? A ver si te gusta, Semal. Por fin podrás comerla. Es la mejor que he probado. Me gustó mucho. Quiero un poco más. Estoy en shock. En todo nuestro matrimonio, esta es la primera vez que lo veo comer así. Increíble. Fikret. Hijo, no encuentro mis lentes. ¿Puedes leer la fecha? Tengo una reunión con Asuman. Reunión con Asuman. El 7 es la reunión, mamá. Ah, pensé que era mañana. ¿Estás seguro, hijo? ¿A qué fecha estaremos mañana? A 8, mamá. Ah. Está bien. Me iré a la cama, entonces. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Descansa. Buenas noches, abuela. Cree que olvidamos su cumpleaños. Ay, mi querida madre. Incluso trajo su agenda y me preguntó la fecha. Ya lo sabemos. Estuve a punto de decirle la sorpresa. Es muy difícil ignorarla y hacer todo esto. Espera, ¿habrá una sorpresa? Tu tío Mahir quiere hacer algo, pero guarda el secreto. ¿De acuerdo? Sí, claro. Eres un buen hijo. ¿Me sirves té, por favor? Sí, por supuesto. Gracias.
hice mal. Lo siento, me atrapaste. Deja ese tenedor. Si no te veo, te terminas todo. Es que no puedo evitarlo, Asiya. Te lo prometo. Este sabor es tan delicioso que no sé si es porque pones toda tu dulzura al prepararla. ¿No has comido una mejor? Créeme que no. ¿Me estás haciendo un hechizo? ¿Eh? ¿Le pusiste una poción de amor? No te lo diré. Es mi secreto. Ah, muy bien. Entonces acércate a mí y aprenderé ese secreto tuyo. Ay, ya despertó. Aquí la estaré esperando. Descubriré ese secreto, señora Sille. Se lo prometo, lo haré. Lo siento, me atrapaste. Está deliciosa. Eres una gran cocinera. Disfrútala. Nunca me dijiste cómo la preparas. Pero voy a descubrirlo. ¿Tiene amor? ¿También ternura? ¿Y olvido? ¿No? ¿O me equivoco? Dime. Solo esclavo. Clavo. Le pongo clavo de olor, por eso el sabor. Eso era. Sí, hijo. Ya está lista. ¿Quieres que te la caliente? Fría, por favor. Ah, muy bien. Aquí tienes, hijo. Ah, que la disfrutes. Buenas noches, Emal. Muy buenas noches, mi pequeño. Thank you.
Semal. Asiye. Debo decirte que no he dormido desde que llegaste. Yo sigo pensando en ti. No puedo olvidarme de ti. No puedo hacerlo. No puedo. Y lo he intentado. Te juro, lo intenté todo. Pero no puedo. ¿Qué hago? Cuando se trata de ti, siento como mi corazón se estremece. Yo te amo demasiado. Y te amo tanto que no puedo amar a nadie más. Te extraño mucho. Mucho. Te extraño. Extraño tu olor. Extraño tu sonrisa. A mis hijos los extraño. Los extraño mucho. No sabes cuánto extraño lo que teníamos juntos. Que ya no puedo soportar un minuto más estar sin ti cuando estás a mi lado. ¿Por qué seguimos con esta mentira? Yo sé que te lastimé mucho, mucho. Pero no puedes perdonarme. No puedes darnos una oportunidad más. Si dices que sí, lo dejaré todo. Tomemos a nuestros hijos y vámonos. Solo di que sí. ¿Te divorciarás de Helin? Lo haré. Porque no es justo para ella. Yo te amo. Eres mi único amor. Es solo que Ahmed, yo no quiero dejar a mi hijo. No quiero lastimar más a mis hijos. ¿Lo aceptarías también? ¿Puedes amar a mi hijo como si fuera tuyo? Claro. Ellos son hermanos y no es su culpa. Asiye, solo tuviste una pesadilla. Está bien, está bien. Estás en la habitación, todos están a salvo y no está pasando nada malo. ¿Lo ves? ¿Quieres agua? ¡Gracias!
Llora, yo estoy aquí. No tengas miedo, llora. Tranquila. Papá, tus amigos organizaron un torneo de golf. ¿Por qué no fuiste? No me gusta tanto como antes. Ahora creo que es aburrido. Solo di que ya estás viejo y que ahora te cansas, Harun. Ah, estoy en desacuerdo. Mi papá todavía es muy joven, guapo y carismático. Tu madre está celosa. Me gustaría tomar otra taza de té. Suegro, te traeré más. No tienes que hacerlo tú. Llama a Gulsum, cariño. Ella es quien debería hacerlo. Suegra, déjela. Gulsum debe estar muy ocupada. ¿Me permites? Permíteme. Vamos a poner esto por aquí. ¿Así ya me das el tuyo? Gracias. ¿El tuyo, Mahir? Vamos. Gracias. ¿Ahora es servicial? ¡Qué raro! ¡Ay! ¡No he terminado! Todavía lo estoy bebiendo. El té no se toma frío. Está loca. Ahora sí. Excelente. El de Mahir es el de la derecha, el de la derecha. Señora Sahide, ¿qué hace? No se hubiera molestado. No, yo puedo hacerlo. No, por favor, yo lo haré. No, suéltalo. ¿Que no ves que vas a tirarlo? Vete, yo me haré cargo de esto. Ve a servir pastel, anda. Ya vete, me voy. ¡Vete, vete! ¿Está bien? Aparte de loca, malhumorada. ¿Soy una detective? Ya, corre, Sahide. ¿Mahir? ¿Y los niños qué? Tranquilo, mi amor. ¡Oh! Hice algo muy inteligente. Puse otros nuevos en su lugar. Nadie sospechará. Amor, eres la mejor detective. Ay, soy la mejor, ¿verdad? Mi plan fue perfecto. Soy muy buena. Nadie duda de mí, mi amor. Ahora se viene un caos. Los descubriremos y luego iremos de vacaciones. Bien hecho, cariño. Tengo que irme. Te veo más tarde. Soy increíble. ¿Por qué se demora tanto? Solo hay que preparar té. Tendremos que desayunar sin té. Tomaremos agua, entonces. Yo iré a buscarla. No, hija. Termina de comer. Ay, huele tan bien. Está delicioso el pastel. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos me ven así? Se suponía que traerías el té, Sahide. Entonces, ¿lo olvidaste? ¿Lo olvidé? Suegra, estoy enamorada. Enamorada de su hijo. No puedo pensar en otra cosa que no sean pasteles y su hijo. Gracias por ayudarme. El dinero no te ha cambiado ni un poco, mi encantadora cuñada. ¿Gulsum? Sí. Gulsum, iré a comprar un pastel. No lo compres. Aquí hay un gran chef pastelero. ¿Quién? Alguien que recuerda todos los cumpleaños de la familia con su famoso pastel de galletas. ¿Sabes quién es? ¿Quién?
Gulsum Kutai. ¿De quién es cumpleaños, Gulsum? De la querida Emine. Bueno, sí, de mi madre. No hemos celebrado juntos desde hace 17 años. Gulsum, sí. Llevaré a mi madre al mercado a comprar hilos. Ya tengo lista la preparación, ¿está bien? Yo puedo entretenerla durante una hora, pero ella insistirá en volver pronto. No puedo hacerlo en una hora, Fikret. No soy un robot. Entreténla 3 horas. Dile que necesitas comprar otras cosas. Está bien, la mantendré ocupada. Ya me voy. Adiós. No te preocupes, yo te ayudaré. Lo tendremos a tiempo, ya verás. Si no tuviera que ir a ese mercado orgánico, podría hacer todo a tiempo. La señora Helene quiere que compremos frutas y verduras de ahí. Ahora que me ofreces tu ayuda, ¿podrías ir a hacer las compras? Eso sería perfecto para mí. ¿En serio? ¿Todavía existe? ¡Increíble! Asiye es hermoso. Está a solo 5 minutos. No hay mucha gente y puedes comprar rápidamente. Tomo taxi de vuelta para que traigas las cosas. Está bien, iré. Gracias por ayudarme. Es muy difícil para mí ir al mercado y hacerme cargo del pastel. Te daré la lista. Eres la mejor amiga. ¿Por qué no salen? Ahmed, espera. Déjalo. Yo lo haré. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, niños? No. Está listo. Súbete. Hijo, daré las gracias a tu hermana. No soy su hermana. Lo ayudé porque él no podía. Así, iría contigo si no tuviera que trabajar. Ese mercado es muy famoso. Mahir me dijo lo mismo. Que tengan buen día. Tú también. ¿Irá de compras al mercado? Sí, así es. ¿Podrías llevarla, cariño? Aún está lloviendo. No tengo tiempo, Helen. Llegaré tarde al trabajo. Muy bien, vamos adentro. Ahmed, vamos, no juegues en la lluvia. Anda, Ahmed. Ven aquí. Suerte, mi amor. Nos bien, vemos. Adiós. Disculpe, ¿son frescos? Está fresco. ¿Quiere algunos? Llevaremos 3 kilos. Muy bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine al mercado, Asiye. El puerro se ve fresco. Compraremos algunos. Tú sabes que me encanta. No lo sé. Es algo que no me importa. ¿En serio? Sí, claro. No olvides que tú hiciste que me gustara. Cuando lo preparabas con mucho limón. ¿Ya no te acuerdas? Gracias. No hay ninguna regla que diga que Asiye debe hacerlo todo. No la hay. Yo lavaré los platos, lo prometo. ¿Así de fácil lo harás? ¿Lavarás los platos? ¿Lo prometes? Lo haré. ¿Qué? Lo haré. ¿No me crees? Pero no dejaré que nadie me vea limpiando las ventanas, porque yo soy un hombre. ¿Un hombre? ¿En qué época vivimos, Emal? ¿Quién dice que los hombres no pueden limpiar? ¿Es en serio? No puede ser. Ya hiciste que me molestara. Está bien. Yo las limpiaré. Las limpiaré todas, te lo juro, mi amor. Ahora soy un esclavo. Un completo esclavo de tu amor. Bien, serás mi esclavo si es necesario. Nos encargaremos de todo juntos. Claro. Estoy de acuerdo. Ah, ¿quieres que llevemos de esto? Ay, pero a ti no te gustan, ¿verdad? Me van a gustar. Hagas lo que hagas, yo lo comeré. Comeré todo lo que hagan estas hermosas manos. Te lo prometo. Asiye, limpiaré las ventanas. Llevaremos 3 kilos, por favor.
Aquí tiene. Son 27 liras. Tome, y quédese con el cambio. Gracias, señor. Gracias. No, deja eso. Yo las llevaré. ¿Vas a preparar los puerros? No, Gulsum los hará. Pero dile que los cocine como tú. No los hará como yo. Además, ¿qué estás haciendo en el mercado? ¿Por qué me estás siguiendo? Para que no te secuestren, Asiye. Vine a ayudarte. ¿Qué tiene de malo? Regrésamelas. Uf. Qué bien huele eso. ¿Te gustaría comer conmigo? Regrésamelas, no quiero. Lo haré. Pero primero acompáñame y comamos algo. ¿Podrías regresarme las bolsas, por favor? Pero primero respóndeme. Acompáñame. Vamos, no seas terca. Vamos, además huele muy bien. Buenos días. ¿Qué desea? Para ella uno con papas. Y puede ponerle carne molida porque si no se va a molestar. Muy bien, señor, ahora mismo. Yo no comeré. Sí, lo hará, lo hará. Señor, ¿nos podría traer algo para beber? Vamos, siéntate. Comeremos y luego nos vamos. Aquí tienes, señor. Gracias. Ah, aquí tienes. ¿Qué es lo que tratas de hacer, Semal? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Tratas de hacer que olvide que nos abandonaste? Yo me he estado haciendo la misma pregunta hace un rato. Y conozco la respuesta. Pero tengo miedo de ser abofeteado. No me molestaré. Solo estoy cumpliendo un anhelo, eso es todo. Extrañaba pasar tiempo contigo. Y aunque me avergüence, siempre te perseguiré como un perro. Y como tú no quieres verme, entonces trato de aprovechar cada oportunidad que tengo. ¿Qué puedo hacer, Asiye? ¿Ah? Nosotros éramos tan felices. Si eras feliz a mi lado, entonces ¿por qué te fuiste? Ay, me estás haciendo gritar delante de todos. Si estabas enamorado de Helen, quiero saber por qué no me lo dijiste. No es como tú lo crees, Asiye. No olvides que solo tenía 25 años. Era demasiado joven. A esa edad, ser padre y tener dificultades económicas, eso me deprimió. Hice todo lo posible, pero no pude. Sentí que me estaba ahogando. Y solo quería desaparecer. Aquí tienen su comida. Muchas gracias. Buen provecho. Dejé todo atrás. Para ver si eso me servía para respirar de nuevo. Entonces, Helen, es tu aliento. Te obsesiona, Helen, ¿eh? Está bien, discúlpame, está bien. Discúlpame, siéntate, por favor. Por favor, toma asiento. Después puedes escupirme en la cara o lo que quieras hacer, ¿está bien? Después del accidente, la vi varias veces. Estabas embarazada. De Ugur. Helen comenzó a llamarme. Y después de eso, nos comenzamos a reunir más frecuentemente. Pero como te dije antes, Asiye, no ocurrió nada en ese tiempo entre nosotros. No te engañé durante nuestro matrimonio, eso lo prometo. ¿Esto no cuenta como un engaño, Semal?
comprar y dar regalos, reunirse en secreto, mentirme de esa forma. ¿Eso no es engañar, eh? Dime. Estoy esperando tu respuesta. Está bien, nos conocimos. Y no sé qué era, pero... cuando estaba deprimido, pasar tiempo con ella me hacía sentir un poco más libre. No tenía una casa que cuidar, ni tampoco hijos, tampoco una esposa. No tenía responsabilidades. Con ella me sentía aliviado. Éramos una carga para ti. Yo creía que sí. Pero no estaba bien así. Yo era demasiado joven. Era un joven ignorante. Y también era un tonto. Fui egoísta. Y ahora siento que tengo una maldición, porque no he podido ser feliz. ¿Y no debería estar molesta? Te diré algo, si eso te hace sentir mejor. Yo no me enamoré de Helene. ¿Te casaste por su dinero? Responde. ¿Te casaste por su dinero? No lo sé. Cuando estaba deprimido, esta vida llamó mi atención. Y todo estaba bien al principio, o eso creí. Con autos costosos, restaurantes de lujo, amigos geniales y todas esas cosas. Pero un día Helene hizo una fiesta. A las personas adineradas les gusta celebrar cosas ridículas todo el tiempo. No sé por qué. Como sea, mientras todos se divertían, de repente comencé a llorar. Lloré durante horas y horas y sin ninguna razón aparente. Ese fue el día en que regresé a Amasia. Dijiste que regresaste en el cumpleaños de Ogur. ¿Es cierto? Así es. Yo era un hombre desdichado. Y no tenía a nadie más. Haría que me perdonaras y volvería con mis hijos. Yo te encontraría. Lo dices como si hubieras hecho algo bueno. Me estás volviendo loca, Semal. No volviste por nosotros. Solo miraste y te fuiste. Si te ibas a ir, ¿por qué volviste? ¿Por qué nos dejaste de nuevo? ¿Por qué ese día? Ese día Helene llamó y dijo que estaba embarazada. Y no quise volver a cometer el mismo error. Bien. Al menos no dejaste a otro hijo sin padre. Çıkıyor bu yollar
inan kader diye bir şey var.